a darle al buen Oddworld. Follow me. Uy, bueno, vamos allá, sí. A ver. Vale, nos quedamos aquí. Así que vamos a continuar. Esto, pulsa usar para acceder a la piedra. A ver. Esto será un mapa. Los peligros acechan a aquellos que a los senderos de Mudok se echan. Soportar los nidos de las criaturas es una de las pruebas más duras. Teman los valientes, pues anuncia el vigilante que solo un héroe saldrá triunfante. Toma. Ese seré yo. Vale, esto es lo que hay que abrir. No. Toma. ¡Wow! Pedrazo en la cabeza, chavales. ¡Wow! ¡Cómo nos peta, eh! Vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Uno, dos, tres. Te pases, tío. Te pases. Hasta aquí hay cabrones de esos. Aquí también hay cabrones, ¿eh? No. No tengo paciencia. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a jugar con paciencia. Mariposita. Mariposita está en directo. Hola, mariposita. Hostia, ahí también. Bueno, vais a ver un directo de cómo le revientan el cráneo a Ape. No hablaré mucho porque estoy desde la tele haciendo manualidades. Eso es bueno. Las manualidades siempre. Ahí estamos. El sabio hará gestos para conseguir paso. No, listen again. Nope. Vale. ¿Bien? Vale. Está loco, tío. Quería que me petara a tope. Canta hasta que el slick sea tuyo. Mantén pulsado tap para cantar. Bueno. Tranquilito. Lo reventamos, ¿no? Tomar por culo. Mientras corres para... A ver... Toma. Vale. Unos tutorialingos. Ahora sabréis por qué nos enseñan ahora cómo jugar. Mirad ahí arriba. Los veis. Son compañeros. Pocos paramitas y scraps habitan tierras. Pocos paramitas y scraps habitan estas tierras. Millones han muerto por manos nuestras. Sagrados son para nosotros, pero ha de enfrentarlos para continuar. Shrikul llegará de sus atribulados espíritus.
para ayudar en la victoria en esta aventura. Toma. A ver, pulsamos la palanca. Esto es una palanca, ¿no? Gronk. Es una palanca, Gronk. A ver. Hola. Para arriba. Estaba mirando a ver si podíamos ir hacia abajo, pero no. Mirad, ya está ahí el loco este. Okay, you can go. A veces no le salen los pedos, eh. Lo habéis visto, ¿no? Las palancas funcionan. Vale. De acuerdo. ¡Po! Puedes pasar, pero tu pedo no me ha gustado. Dilo claro. Es que en este mundo, si no te sabes tirar buenos pedos, cuidado, eh. Te quedas atrás, eh. Te quedas atrás, te quedas fuera, cancelado. Unas manos azules soportarán la marca y liberarán el poder para destruir tierras falsas. Ministros Glukong sufrirán la alarma. El despertar de los Shirkul detendrá la cárnica granja. Toma. No me ha dado tiempo. Para usar el portal de aves, canta y salta por él. Esto no te lo explican al principio del juego. Fuera. Dos. Y canta con las campanas aquí. Y obtén aquí la canción de campanas. Vale, uno. Obtén aquí la canción de campanas. Vale, esto es un mapa. Vale, vale, vale. Campana sobre campana. Hola. Vale, ya la sabéis, ¿eh? ¿Cómo era? Vale, pues vamos para allá, ¿eh? Directos. Directos. Esto pensaba que era yo el que tenía que tocarlo. O sea, creo que si no te sale la canción, puedes venir aquí y tocarla tú mismo. Pero se ve que si ya la has aprendido, o lo han cambiado en el remake este. Igual lo han cambiado. Y otra cosa que no sabía yo es que el Oddworld que van a sacar ahora, el Soulstorm, es creo que un remake del el Ape Exodus. Activadores Pedernal. Nuestros templos se volvieron oscuros desde que Elgard
del demago que esclavizó a los Mutokon. Enciende los fuegos alados usando los interruptores activadores del pedernal allí donde los encuentres. Solo cuando todos los fuegos estén encendidos serás admitido en la ceremonia de iniciación del templo. Toma. Canta. Y... ¿Ten? Okay, you can go. Ole. Ponte el culo. ¿Me vas a decir tú dónde tengo que pasar? Paso por donde me da la gana. Salto. No me digas más, de fe. Hostia, pues tampoco era de fe, ¿eh? Qué cabrones. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda, derecha o izquierda. Izquierda. Aquí estamos. Compañeros. Nacido de aquellos de la historia perdida, y los trabajadores de la carne, de aquellos que habitaban la fiera conjura de apetito monstruoso, de duro corazón, duro y espantoso aliento, hediondo. Es su corazón de acero y filo. El primero será testigo y medrará. Hostia, es que este vocabulario ya se escapa a mi capacidad lectora. El primero libera a los suyos antes de dar con los otros. Esto ya es un lenguaje. Hostia. A ver qué significa esto. Con poder adquirido, cantará el rayo rojo cántico para liberar el caos. El poder de Shirkul se le otorgará a quien tiene la suerte de regresar sano y salvo de Paramonia y Scrapinia. Ah, o sea, ahora tenemos que ir a los reinos estos, salir victoriosos y nos darán poder, el poder. Vamos, primero Paramonia. I saw a Paramonia. Ancient and wild, where paramites lived before I was a child. Hey, I got you. Back up a little. You don't want to get shot. Hey, you don't want to get shot. Just back up. There you go, sucker. But we rounded them up, ignored their cries. All right, we got to this. Maybe we get to take off early. I love that. Come on, just do it. We cut them all up. For paramite pies. Pobrecitos. Paramitas. Os queremos. Tenéis un nombre bonito. Paramitas. Ojalá las arañas se llamaran paramitas en nuestro mundo. Pisa. Con. Cuidado. Vale, pisa con cuidado. Es un mapa para montar a Elum. Sitúate enfrente a él. Oh, sí, esto mola mucho. Mola mucho. Mirad esto. Ahora veréis. No me gusta esto. ¿Esto qué es?
Ay, 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 ay. ¿Y ahora? Compañero, miradlo. Es la hostia esto. Ahora veréis. Ven. ¿Puedo interactuar con él? Follow me. Oh, yeah. Feel him. Es que me encanta. ¿Qué quieres que contigo? Vale, con este salto mucho más. Con Elum saltamos muchísimo más. Corre. Elum salta mucho. Seguramente me digan eso. Pero si acabamos de hacerlo. No, tampoco nos pasemos de listos, Cuidado, Elum. Que yo te aprecio. Y te quiero mucho. Mira. Vale, ¿dónde tenemos a Elum aquí? Compañero, quiero pasar. ¿Me dejas? ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? Está llorando. No llores, tío. Es que como no me había cantado antes, claro, no le habíamos dicho hola. Ahora sí. El Slick. ¿Qué es el Slick? Cojones. Ahora, para arriba. Te quedas ahí, ¿vale? Espérate que yo haga mis cositas. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Me encanta lo de que siempre termine con un huesco. Es que estoy viendo como mensajes todo junto. Tranquilito. Coño. No podemos, darle. Es su manera de comunicarse los huesos. Es que si burlan los cabrones, los enemigos. Qué asco que me dan. Espérate ahí, Eso no es una mina, chaval.
¿Qué coño es? ¿Le estás contando? Se ve que no es una mina porque ya le he intentado dar tres veces y... Vámonos. Sí que es una mina. Es una mina. Espérate aquí, ¿eh? Yo me encargo. No entiendo qué tenemos que hacer. No. Estamos muertos. Escápate tras el Slink. Bueno, vamos a intentarlo. Es que Vale. Es que era eso lo que había que hacer, coño, pero no salía. Ay. Una manera de hacer sufrir. Pobrecito. Se pone a comer la miel. Es que... Tío, que tenemos que empezar desde aquí, no me... ¡Ordras! ¡No! Acabamos de guardar sin querer. No, no pasa nada. ¡Le doy! Le doy, pero no me salta en la explosión. Bueno, vamos allá otra vez. Paciencia. Es que... ¿Qué manía tiene la peña con hacer
remakes y remasters sin arreglar cosas. O bueno, esto realmente tiene la culpa esta perspectiva que le han puesto, ¿no? Porque creo que estos problemas no los tenía. Le doy. Bueno, este es el directo de hoy. Ver cómo me están zumbando todo el rato. El mismo tío. Mientras ese cantando. No, 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 no. Ven. Para ahí, ¿eh? Mira, ya está. Ahora verás, ajustes. Controles. Golpe de slick. Guardado rápido. Yo estoy botón 6, pero ¿qué cojones el puto botón 6? Carga rápida. F8, vale. Lo rápido. F5 y F8, vale. F5 y F8. Pues no va. Esto hay que solucionarlo, porque si no nos vamos a estar todo el rato igual. Pues vamos a probar a jugar con teclado. Pasa que no, es que ahora no estoy acostumbrado al teclado. Ay, problemas, todos son problemas. Ahora no se conecta el mando. Ah. Qué fracasado que soy, tío.
soy un puto fracasado. Pues voy a salir y volver a entrar, yo qué sé. Todo porque no se puede hacer el puto guardado rápido desde el mando. ¿Qué te pasa, puto mando? ¿Qué te pasa? No me digas que no tienes batería de los cojones, tío. Pues esperaros. Esperaros porque... esto tiene misterio. A ver. Cogemos un cable. Lo sacamos. F. Encima, pues he tardado en ponerlo todo porque pedí un hub de USBs para tenerlo todo más a mano cuando me pasen estas cosas, pero obviamente no me ha llegado. También pedí unas gafas para la vista, así para las pantallas, tampoco ha llegado porque tenemos una maravillosa capital de mierda llamada Madrid. ¿Sabéis? Y claro, los paquetes y toda esa puta mierda se ha retrasado. Si la capital estuviese en otro puto sitio donde no nevara y hiciera esas mierdas, igual no pasan estas cosas, pero bueno. Dejemos. ¿Podremos? No. Muerte. A ver, cargar partida. Cargar todo rápido. Vosotros lo estáis viendo, ¿no? Que le estoy dando la bomba. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, pues... maravilloso remake, ¿eh? Os lo habéis sacado con el remake. Vaya sacada de remake. 10 de 10. Ay... maravilloso. Contundente. Ahora ya entiendo por qué han puesto lo del guardado rápido y tantos puntos de control, porque es que el juego está peor que el original. Básicamente es por eso. Es que básicamente es por eso. La hitbox de las putas mierdas no... no va bien. Que se me están quitando hasta las ganas de jugar, ¿eh? Os lo digo de verdad.
Os lo digo de verdad. Dios, guardado. Guardado rápido, ya está. Por fin. Follow me. Por fin. Pero ves, esto ya le resta puntos. Al juego no, porque el juego es increíble. Pero es que el puto remake. Cuidado. Esto no se hace. Tío, no me los traigas aquí, loco. Vale, ahora guardamos. Por tu nombre, el humo, ya puedes subir. Buenísima, buenísima, buenísima. Buah. No sé si está llorando el humo o diciendo tonto. Eres más tonto. Me cago en la leche. Ah, lo he hecho mal. Esperaros. Qué tonto que soy. Tendría que haber... ¿Ves? Estas cosas mariposa las sabe, pero yo no. Tendría que haber cogido al loco ese que he poseído.
y explotar las minas con él también. También tenemos que bajarlo, vale. Vale. Vale, Eru. Come on. Sí soy. A llegar nunca al templo. Todo es una mentira. Vale. A correr. Ahí el tiempo de salto, ahí. ¿Están tomando el pelo ya? ¿O qué coño pasa aquí? ¿Me podéis explicar esto? Porque... no sé, es que no lo entiendo yo ya. Le estoy dando. Chaval, es que le estoy dando. Thank you.
Hostia, perros. Sus cojones. A mí no me cogéis. Hala, Elum, ya puedes. Mi vida. Lo vamos a llamar así. Es nuestro... nuestro pequeño... Elum, tío. Arriba. Qué tensión. Si no, este juego te mete una tensión... que vamos. Dark Souls se queda corto. Bueno. Además, es que el remake era fácil. Era fácil hacer el puto remake de este juego, tío. Era total, subirle la resolución para las pantallas de ahora. Sí, eso, editar el sonido. Que yo creo que ya está. ¿Cómo está? Y fin. ¿Qué pasa? ¿No puedes saltar o qué? Claro que puedes, tío. Tenía miedo. Contraseña. Hello. Holy. Follow me. Hey there. Hello. Hold up. What? Wait. Hello. 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 Give me the password. Ah. Pues espérate. Sentado un rato. Ahora te lo veo. Cuidado. Vale. Tú. Quédate aquí. Yo me voy. Entonces, ¿esto para qué es? Ah, vale, para cambiar el flujo del aire. Gracias. Te lo agradezco. ¿No vienes, tío? ¿Te quedas parado? ¿Dónde está? Vámonos.
Ahí está el templo, ¿no? Se te acaba la tontería. Toda hostia, ¿eh? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Pa! Vale, ya estamos acá, casi en el templo. Adiós, Elu. Bueno, adiós. Se van poniendo dificilillas las melodías que tienes que repetir. Sí. Cabrones. Adiós. Adiós. Cuidado. No quiero problemas, ¿eh? Todos ya. Final. Vale, estamos en el templo. El templo. No se lo ha pensado, ¿eh? Pudo. ¡Eh!
No lo veo. Creo que lo entiendo. Vale. Nosotros venimos aquí y le decimos, cabrón. Ven. Ven, cabrón, ven. Vamos. Calma, chaval, calma, calma, calma. Pues no lo sé, cómo hacer esto. Ahora ya las cago, puto perro de los cojones. Ven aquí, ven aquí. Todo el rato, o sea, un poquito de... ¿Esto qué es? Vale. Para mí
paramitas. Ahí están. Los paramitas son feos. Pero en pareja o arrinconados contra una pared son feos de verdad. Síguelos si quieres, pero ten cuidado de que no te metan en una trampa. Juega con los paramitas arrojando carne. Activadores de pedernal. Nuestros templos se volvieron oscuros desde que el cartel de Magog esclavizó a los Mudokon. Enciende los fuegos sagrados usando los interruptores. Activadores del pedernal allí donde los encuentres. Solo cuando todos los fuegos estén encendidos, serás admitido en la ceremonia de iniciación del templo. Vale. Tengo miedo. Vale, este es así. Paramita, bueno, la de siempre. Que vamos, que a por todas. Aquí tenemos carne. Tranquilito, a ese tío pegándome de esta forma. Yo no voy contigo, tío. Me quieres llevar una trampa. Y eso no me gusta. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué coño te crees? Vete. No te quiero ni ver. Vete para allá. Vete para allá. Rata. ¡Cago en la leche! ¡Qué asesinos que son! Cargar partida. Cargar punto de guardado, vale. Vale, vete. That'll do. Mira, paso de tu cara. Puedes irte, tío. Pero es que, ¿me quieres llevar? Vale, ya lo entiendo. Ahora tengo carne. Y ahora con la carne. Vete para allá. Porque si no te voy a meter una hostia que vas a flipar. ¿Entiendes? Morir. Matado a tu compañero, ¿te has dado cuenta? Y a ti también. Pringao. Yo.
Misión hecha. Vale. Primer fuego encendido, supongo, ¿no? Espérate un momento, no hemos hecho algo bien, ¿eh? ¿Cuál acabamos de hacer? Este. Tomar por culo, hombre, que ya me está quitando la lata. Demasiado, arañitas. Paranitas. Carne y ahora por estos. Este es el peligroso. Ahora sí, hemos activado el fuego y hemos hecho lo de la campana.
Vale, pues vamos a dejar el directo aquí. Hemos hecho dos de las pruebas del templo. Nos quedan otras dos. Y continuamos el próximo episodio porque ahora tengo cosas que hacer. Tengo que cuidar de la rata. Y bueno, esas cosas. Así que bueno, ya continuamos en el próximo directo. Hasta la próxima. Seguramente luego haga directo de Assassin's Creed. Que no le interesa a nadie, pero da igual. Hasta el próximo directo. Adiós.